Noticentro 1, CMI. Inflación en septiembre cae a su nivel más bajo en 3 años. Baja al 5.8% anual. Avanza votación de reforma laboral. Hay cambios en licencias y pago de festivos. Emergencias por arroyos en Barranquilla. Por decreto se ordena a la policía moderar uso de la fuerza en manifestaciones. 9 militares heridos en ataque en sur de Bolívar. Crece violencia. Reportan 6 masacres en 72 horas en el país. Presidente responde a tutela por alocución. Al presidente no se le puede acorralar, dice. Tumba el nombramiento de otro integrante de Comisión de Energía. Intervenida otra EPS. Capresoca pasa a manos de la Superintendencia de Salud. Alerta máxima en la Florida por llegada del huracán Milton. Vientos superan los 280 kilómetros por hora. Orden masiva de evacuación. Es un desastre inminente, dicen autoridades. Ordenan suspensión de operaciones de 2 captadoras ilegales de dinero. Buenas noches. La inflación en Colombia cayó a su nivel más bajo de los últimos 3 años. En septiembre quedó en el 5.8% anual, según el DANE. Pese al paro camionero registrado en el mes de septiembre, la inflación siguió su tendencia a la baja. Mientras en septiembre de 2023 fue de 10.99%, en el mismo mes de este año se ubicó en el 5.81%. De diciembre de 2021 tuvimos una cifra inferior, 5.62%, por debajo del 5.84% que estamos reportando para este mes. Lo que estamos viendo en este mes en particular es que la educación fue el rubro que más aportó. Los sectores que aportaron al costo de vida fueron: educación 10.76%, restaurantes y hoteles 9.08%, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 8.49%, bebidas alcohólicas y tabaco 6.24%, salud 6.16%. Hay otras actividades que están aliviando el bolsillo de los colombianos. Nos restó recreación y cultura. Fue el rubro o la división de gasto que tuvimos en negativo para este mes de septiembre, que nos quitó allí por cines y teatros. Ahora, a lo largo de lo que estamos viendo a lo largo del año, pues encontramos ya un muy buen comportamiento, por ejemplo, de lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas. Las ciudades con mayor inflación son Bucaramanga 6.95%, Riohacha 6.39%, Valledupar 6.31% y Bogotá 6.12%. El comportamiento de la inflación en su variación anual en los últimos 3 meses ha sido así: julio 6.86%, agosto 6.12% y septiembre cerró en 5.81%. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Los gremios económicos aseguran que la caída en la inflación obedece a una reducción en la demanda de bienes y servicios por parte de empresas y hogares. Gremios económicos coincidieron en expresar su preocupación frente a la desaceleración del consumo, tanto por parte de las empresas como de los hogares. Esto podría estar explicando las más recientes cifras de inflación reportadas por el DANE. Los consumidores celebran que los precios de los alimentos bajen, pero si esto va de la mano de una frenada en el consumo de los hogares, por eso es que se requiere, como lo han dicho varios gremios de la producción, una política de reactivación, construcción, comercio, industria manufacturera, todo lo que represente generación de empleo. Hogares y empresas están disminuyendo el consumo sencillamente por la falta de liquidez. Hoy el país se encuentra enfrentando un problema de falta de flujo de efectivo en las calles y eso lo que está generando es un aumento de la informalidad, una disminución en la demanda de consumo, y esto es el resultado esencial de esta medición de la inflación que acaba de mostrar el DANE. Desde el gremio de los restaurantes se advierte una crisis. Entonces el sector de verdad que se encuentra en una coyuntura muy difícil porque nuestros costos de operación siguen aumentando y a medida que nos forza a aumentar precios de restaurantes, pues la gente deja de consumir y esto nos tiene en una situación muy crítica. Avanza la aprobación del proyecto de reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes. Hay cambios en el pago de dominicales y se amplían los casos para la solicitud de licencias. Ya fue aprobada más de la mitad de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara.
En la sesión de este lunes se aprobó el artículo 18, que permite a los trabajadores solicitar licencias en casos de diagnósticos menstruales incapacitantes y para atender citas médicas o judiciales relacionadas con violencias basadas en género. Este artículo va a poner a pensar mucho a los generadores de empleo en si contratan o no contratan a una mujer. Porque por supuesto entendemos los dolores menstruales. La licencia menstrual debe ir mucho más de un supuesto, representante Villamizar. Eso no es Narnia, eso ocurre. En el país no más hay 3.5 millones de colombianas que sufren de endometriosis. Otro de los puntos clave que fue aprobado en el debate tiene que ver con la remuneración laboral del día de descanso obligatorio, conocido como dominical. El pago al empleado debe ser del 100%. El artículo sobre recargo nocturno y dominical nos presenta una progresividad. 80% en 2025, 90% en 2026 y 100% en 2027. Yo creo que es suficiente. Durante el debate también fue discutido un artículo para la formalización de las madres comunitarias. Serán trabajadoras oficiales, es decir, que es el Código Sustantivo del Trabajo el que las regula. Asimismo, se discutió un artículo sobre la formalización de empleados extranjeros, como el caso de los venezolanos. El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que ordena a la policía moderar el uso de la fuerza en medio de las manifestaciones. A través de este, el decreto 1231 de 2024, en 18 páginas, el gobierno nacional dicta nuevas disposiciones para el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, algo que generó controversia. Se mete mucho en las funciones de policía y casi que sería como una reforma a la policía y por otro lado una ratificación de lo que hace la Policía Nacional. El decreto también establece que la fuerza letal solo debe usarse en situaciones extremas cuando no hay otra opción viable para proteger la vida de los uniformados. Esperemos que tenga aplicación y que no se convierta en una espada de Damocles para los mismos policías en el momento de operar. Entre los principales puntos se enfatiza que la fuerza debe ser usada como último recurso, siempre de manera proporcional y en respuesta a una amenaza legítima. Asimismo, se busca reducir los abusos y mejorar la confianza de los ciudadanos en la Policía Nacional. En Bolívar, un ataque con un artefacto explosivo dejó 9 soldados heridos en el corregimiento San Lucas del municipio Santa Rosa del Sur. De acuerdo con la primera división del ejército, el hecho se registró cuando un pelotón realizaba operaciones militares para garantizar la seguridad de los pobladores de la zona. 6 masacres sacudieron al país en las últimas 72 horas. Enfrentamientos entre grupos armados por el control territorial y sicariatos están detrás de los hechos, según las autoridades. En norte de Santander fueron asesinadas 6 personas. 3 fueron masacradas en zona rural de La Playa y otros 3 fueron trasladados a Ábrego, donde fueron asesinados. Se trata, según las autoridades, de enfrentamientos entre el ELN, el Frente 33 de las Disidencias, y los llamados pelusos o antiguo EPL. Como un resurgimiento de un grupo EPL o que se basa en llamar los pelusos, sobre todo esa zona de la provincia de Ocaña. Han venido amenazando, extorsionando. Se tiene conocimiento ahorita, después de esta masacre, que muy posiblemente los grupos que delinquen en esa zona, como el AFAR y el ELN, hayan cometido este hecho. En el Huila también fueron asesinadas 3 personas. La muerte de 3 personas que fueron encontradas sobre la vía con unos panfletos abandonados en donde se hace referencia a un grupo de disidentes denominado Rodrigo Cadete al mando de alias Calarcá. En Toribío, en el Cauca, un ataque armado dejó 3 muertos y 5 heridos. Se trata de una confrontación entre grupos armados que hacen presencia en la zona. El Toribío, pues, es una zona donde hace presencia el Frente 57, que es una disidencia de las disidencias de la FARC. Y también está el Frente de Agoberto Ramos, que es una de las disidencias del Estado Mayor Central. También se habla del mismo enfrentamiento entre los grupos armados que ocasiona este tipo de masacres, como lo que sucedió hoy en Toribío. Y en Santander murieron 6 personas en ataques sicariales, entre ellos 3 menores. 3 menores de edad, 3 adolescentes y puntualmente esto
que conlleva en disputas de bandas de delincuencia común organizadas en el territorio santandereano y en la región del Magdalena Medio. En total fueron 18 víctimas que dejan estas 6 masacres ocurridas entre el 4 y el 7 de octubre. Todo está listo para que las delegaciones del gobierno y las disidencias que lidera alias Calarcá se reúnan este fin de semana en Bogotá para avanzar en el sexto ciclo de conversaciones de paz. La prórroga del cese del fuego, la agenda de conversaciones y el respeto a las comunidades estarán en la agenda de las conversaciones. Hemos recibido muchos reclamos sobre el tema de la extorsión, la extracción, reclutamientos, minas, enfrentamientos entre grupos. Eso está en la agenda. Y pues tenemos que dar respuesta. Yo creo que tienen que funcionar los mecanismos de verificación, pero sobre todo la voluntad política. La población quiere la paz, pero al mismo tiempo está desesperada con tanta perspectiva de violencia. Mañana habrá una cumbre entre delegados del gobierno y Calarcá para dar los toques finales a la reunión del fin de semana. Se hace un pleno de todas las delegaciones, de modo que vamos a contar con los delegados del Estado Mayor del Bloque, sí, con la delegación del gobierno y todos los acompañantes, observadores, policiales, militares que constituyen la mesa. Se despeja el camino para avanzar con el llamado Estado Mayor que se mantiene en la mesa. El Consejo de Estado admitió una tutela contra el presidente Gustavo Petro tras las revelaciones que hizo sobre el software espía Pegasus. El jefe de Estado respondió a la acción. Esta fue la tutela presentada por la Veeduría Ciudadana Antioqueños por Colombia, quienes aseguran que tras la locución presidencial, donde el jefe de Estado reveló la supuesta compra de Pegasus, se violaron sus derechos fundamentales. El Consejo de Estado admitió la tutela y le ha solicitado al presidente, en un plazo no mayor de 2 días, entregar un informe sobre su alocución, a lo que el jefe de Estado respondió. Al presidente no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales. No hay un discurso oficial que prescribir contra la personalidad libre del ser humano. El presidente habla y actúa con libertad porque los seres humanos solo somos libres en una democracia. En medio de la posesión de la nueva magistrada del Consejo de Estado, el presidente Petro reconoció la mala relación entre el Ejecutivo y la rama judicial. No puedo ocultar que los días que estamos viviendo son bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones justicia-presidente, que yo creo que hay que asumir con franqueza. El Consejo de Estado anuló otro nombramiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Se trata del nombramiento de Manuel Peña Suárez, experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que había sido nombrado en encargo por el presidente Gustavo Petro. Según el Consejo de Estado, el empleo no podía ser designado en encargo porque se requiere dedicación exclusiva. Con esta decisión ya son 3 nombramientos que se caen en el Consejo de Estado. En julio de este año se cayó el nombramiento de Omar Freddy Prías y en septiembre se cayó el nombramiento de Antonio Jiménez por no cumplir con los requisitos para el cargo, según el Consejo de Estado. La Superintendencia de Salud intervino la EPS Capresoca, que cuenta con 170.000 afiliados. La EPS Capresoca tiene más de 170.000 afiliados del régimen subsidiado. La medida de intervención a esa entidad será por un año. Por distintos incumplimientos al Estatuto Orgánico Financiero en su artículo 114, que ponen en riesgo la salud, la vida de las personas, pero además en un riesgo administrativo importante para garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud que estaba atravesando esta EPS. Esta EPS venía en más de 8 años de una medida de vigilancia especial por parte de la superintendencia, con distintos procesos en los cuales se habían incumplido las órdenes impartidas por parte de la superintendencia. Es de recalcar que esta es una intervención forzosa administrativa para administrar, que inicialmente se dicta por un año, que no se deben alterar las prestaciones de servicios durante el proceso al interior de la EPS, que la EPS va a continuar prestando los servicios a cada una de las personas afiliadas, no corresponde a ningún tipo de liquidación. A la fecha son 8 EPS las que tienen medida de intervención forzosa vigente. La administradora de recursos de la salud, la ADRES, reveló una caída en las reclamaciones por siniestros viales que involucran vehículos fantasma. Las reclamaciones de las clínicas y hospitales por accidentes de vehículos fantasmas se redujeron en un 50% entre julio y agosto de este año, luego de las investigaciones realizadas por la ADRES a presuntos cobros irregulares. Tanto por clínicas que no aparecen, como por exceso de cuentas de vehículos fantasmas que no se están probando adecuadamente.
están entendiendo que no es fácil hacerle trampa a la ADRES. Debido a la medida de frenar pagos que presenten irregularidades, la administradora estima que este año se podrían proteger millonarios recursos. Seguramente el mes entrante estaremos produciendo otra resolución, incluyendo otras 20 o 30 IPS en el país. En conjunto, yo creo que perfectamente nos ahorramos más de 100 mil millones de pesos. En agosto se realizaron 11 mil reclamaciones por más de 27 mil millones de pesos. Desde el Departamento del Meta, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reveló que hay una crisis carcelaria en centros de reclusión transitorios. Indicó que el hacinamiento supera el 500%. Responsabilizando a alcaldes de municipios para la cartera de justicia, el hacinamiento es lo que más preocupa en este momento. En los transitorios hay hacinamientos del 525%. Esos son a cargo de los municipios, no son del ministerio. Explica el porqué el hacinamiento que se presenta en este momento. No hay sistema que te aguante. Si tú capturas 1.100 personas al día, termina casi de manera absolutamente imposible manejar ese número de personas. Por su parte, el director del INPEG, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, también se refirió a la problemática por funcionarios de la institución que se prestan para actos de corrupción. Tenemos 82 procesos judiciales en la fiscalía, se han capturado más de 150 funcionarios. Desde la cárcel de mediana seguridad en Acacías, departamento del Meta, la ministra de Justicia ha dicho que aún falta mucho para presentar la reforma a la justicia, algunos aspectos de interés. A la reforma le faltan muchas cosas todavía, y le faltan muchas cosas porque cuando tú hablas de una reforma a la justicia, lo que siempre he dicho yo es, ¿qué es lo que vas a regular? Por ejemplo, en el tema carcelario, tú no puedes entregar una reforma de tema carcelario sin tocar aspectos penales sustanciales y penales procesales. Al margen de las declaraciones, desde este centro de reclusión se lanzó el Plan Renacer, vidas que se transforman, privados de la libertad que tienen acceso a estudio, trabajo, enseñanza y actividades deportivas, así como culturales, que contribuyen a la redención de la pena. Algunos trabajando en carpintería, otros en zapatería y en modistería. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió la propuesta de acuerdo nacional. Aseguró que quienes más la están criticando son los sectores que se han negado a dialogar con el Ejecutivo. El ministro del Interior dijo que el gobierno sigue abierto al diálogo para lograr llegar a un gran acuerdo nacional. Lo bueno de la propuesta de acuerdo nacional que hasta ahora comienza a discutirse después de escuchar en una primera etapa a todas esas bancadas es que se haga una discusión en el país en general, que yo creo que es importante, sobre el tono del debate democrático. Nadie está buscando consensos, sobre todo, nadie está buscando unanimismo. Yo creo que eso sería lo peor para la democracia. Cuestionó las críticas de la oposición y dice que el gobierno previamente los convocó para ser parte de la discusión. Francamente no sé de dónde sale, creo que simplemente hacer oposición por oposición. Hemos hablado con todo el mundo. Los que más están criticando hoy, que son los del Centro Democrático, no quisieron hablar con el gobierno. Luego, uno no habla sino con el que quiere hablar. Con todas las bancadas hemos hablado, planteado las reformas. El ministro estuvo en el Congreso acompañando el debate de la reforma laboral. Con el argumento de que es urgente hacer una tregua en la polarización que vive el país, la Iglesia Católica respaldó el acuerdo nacional que promueve el gobierno. Construir un proyecto de diversidad reconciliada es el llamado a la Iglesia Católica al apoyar el acuerdo nacional que propone el presidente Gustavo Petro y esbozado por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo la semana pasada. A construir un proyecto de nación común a través del diálogo sincero, profundo, a través de la escucha, buscando crear horizontes comunes, fortalecer la participación de todos los sectores, de todos los grupos de la sociedad colombiana y de todas las regiones en este gran ideal de caminar hacia una nación en la cual se fundamente la reconciliación a través de un gran acuerdo, a través de un pacto que nos permita construir un proyecto compartido en el cual se reflejen no los intereses individuales, sino el bien común. Coincide la Iglesia con el Gobierno Nacional en que es prioritario hacer una tregua de la palabra para cesar las ofensas verbales. La Personería de Bogotá reveló que en las estaciones de policía hay más de 28 mil celulares hurtados que no han sido ni devueltos ni reclamados por sus dueños.
Estos dispositivos han sido decomisados en operativos, labores de patrullaje y en flagrancia, sin embargo reposan en cajones y canastas de estaciones de policía porque no es posible corroborar la identidad de sus dueños. En las estaciones de policía se logró establecer que hay cerca de 29.000 celulares recuperados por la policía. Tan solo se han devuelto 447 celulares a sus dueños, es decir, el 1.4% de celulares incautados por la policía. No encontramos un sitio donde las personas puedan saber qué celulares han sido registrados para que puedan iniciar su proceso de devolución. Tan solo en la estación de Fontibón reposan 5.140 celulares. Vuelven los arroyos en Barranquilla. Las fuertes lluvias provocaron varias emergencias. Las emergencias se concentraron este lunes en la zona industrial de la vía 40. Llovió torrencialmente sobre Barranquilla y el área metropolitana, ocasionando el desbordamiento de arroyos. El vehículo más afectado fue este taxi, que se encontraba estacionado frente a un restaurante cuando la fuerte corriente de un arroyo en la calle 72 se lo llevó y lo arrastró más de 200 metros. Y en el momento que estaba descargando la compra, pues empezó a llover. No pensé que el arroyo fuera a crecer tanto, que el aguacero fuera a ser tan grande. De un momento a otro, cuando menos quise darme cuenta, pues ya tenía el arroyo encima. Por fortuna, las emergencias no dejaron personas lesionadas. Hay alerta máxima en la Florida, Estados Unidos, por la llegada del huracán Milton, que alcanza la categoría 5, con vientos que superan los 280 kilómetros por hora. Los meteorólogos califican el fenómeno natural como un monstruo y advierten que se avecina un desastre. Con vientos de 282 kilómetros por hora y ráfagas aún más fuertes, el centro del huracán Milton de categoría 5 puede tocar tierra en la península de Yucatán entre Celestún y Progreso esta noche. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió una alerta para 51 condados, incluyendo Miami, e informó sobre el inminente peligro que representará esta tormenta. There's a lot of uncertainty about what is going to happen in terms of this track. It is predicted that this will weaken, but you know, it was not predicted that it would get this strong to begin with. So we can hope and pray that it does weaken. But as of right now, this is a ferocious hurricane. Asimismo, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, instó a los ciudadanos a obedecer a las autoridades locales. Please listen to your local officials, because I know a lot of folks out there have survived these hurricanes before. This one is going to be very, very serious. And I urge you to please just grab whatever you need. Listen to the orders you're getting from your local officials. They know what they're telling you, and they know what Milton is about to be. En México, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó una alerta roja en Yucatán que comprende 67 municipios del estado. Se cumple un año de la incursión del grupo terrorista Hamas a Israel, que produjo una feroz respuesta por parte de este país y que reactivó la guerra en Oriente Medio. El conflicto deja ya más de 41.000 personas muertas. Un potencial acuerdo entre las partes enfrentadas parece cada día más lejano. Bombardeo sobre bombardeo día y noche. Así se cumple un año de guerra en Gaza entre Israel y Hamas, donde más de 41.000 palestinos han perdido la vida. 9.000 resultaron heridos, la mayoría mujeres y niños. Con lágrimas, los familiares de los rehenes que llevan un año en cautiverio piden su libertad. Entre tanto, el primer ministro israelí aseguró que su país está en guerra de resurrección para que no se vuelva a repetir el atentado de hace un año y reiteró su intención de continuar con la ofensiva hasta lograr sus objetivos. Por su parte, Hamas amenazó con repetir lo que ocurrió con los rehenes en Rafah si Netanyahu y su gobierno siguen siendo intransigentes y poniendo obstáculos al acuerdo de intercambio de los cautivos por un alto al fuego.
Los bombardeos de la Fuerza Aérea israelí a 120 objetivos de la organización chií libanesa Hezbollah en las últimas 24 horas dejan 22 muertos y más de 100 heridos. Entre tanto, Hezbollah lanzó desde el Líbano al menos 135 proyectiles, los cuales fueron interceptados parcialmente por las Fuerzas Armadas israelíes, mientras que equipos de emergencia tuvieron que extinguir el fuego de vehículos en llamas, donde murieron otros dos militares. Y a esta hora termina en Bogotá una marcha de apoyo a Palestina impulsada por grupos estudiantiles. William Parra, buenas noches. Detalles de la manifestación. Hola, compañeras. Muy buenas noches. La saludo a esta hora aquí desde la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, donde a esta hora termina la marcha que varias organizaciones, varios movimientos sociales hacen hoy para conmemorar el primer año del genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza. Un genocidio que se ha extendido a Yemen, a Irán y también al país de los cedros, como se conoce al Líbano. A esta hora aquí está la situación que se registra en la Embajada de los Estados Unidos de la marcha que salió desde la Universidad Pedagógica en el norte de Bogotá, que llegó hasta la sede de la Embajada del Líbano, muy cerca de allí de la Universidad Pedagógica, y se dirigió por toda la carrera 13 hacia el sur de la ciudad. Allí se presentaron algunos hechos donde los marchantes, los manifestantes pintaron algunas fachadas, especialmente de las corporaciones financieras y también de algunas empresas que se consideran están apoyando el genocidio que se está presentando en Gaza. Les mostramos a ustedes el ambiente que se está viviendo aquí en esta marcha a favor de Palestina y condenando el genocidio que se comete en Gaza precisamente por parte de Israel. Esa es toda la información, compañeras. Continúen ustedes con más Noticentro 1 CMI. Gracias, William. Y Colombia condenó la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y reiteró su pedido a las partes para que haya un cese al fuego inmediato en Medio Oriente. A un año del criminal atentado de Hamas contra Israel, el gobierno colombiano condenó ese acto y la contraofensiva del gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha dejado miles y miles de muertos en Gaza. Hamas cometió ese terrible acto, ataque terrorista a Israel, acto que terminó de desatar la guerra en Gaza, que ya deja más de 41.000 personas asesinadas, entre ellos mujeres, ancianos, jóvenes, adolescentes, y cerca de 20.000 niños y niñas. Eso es inaceptable. Colombia alza su voz por un cese al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y secuestrados, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Insiste el canciller en que la ONU debe desplegar fuerzas de paz en el Medio Oriente. Los precios internacionales del petróleo aumentaron significativamente hasta alcanzar un nivel récord. El petróleo Brent llegó a los $80 el barril, esto debido a la creciente tensión en Medio Oriente que ha generado especulaciones sobre un ataque de Israel a la infraestructura petrolera de Irán. Víctor Ambros y Gary Rufkun ganaron el premio Nobel de Medicina. Los dos científicos estadounidenses descubrieron los microARN, una nueva clase de diminutas moléculas que regulan la actividad genética. Su investigación reveló cómo los genes dan lugar a diferentes células dentro del cuerpo humano, un proceso conocido como regulación genética. Al estudiar un gusano redondo de 1 milímetro de largo, descubrieron el microARN, una clase de moléculas de ARN diminutivas que controlan la actividad genética en diferentes tipos de células. Esto permite que las células musculares, intestinales y nerviosas realicen sus funciones especializadas en el cuerpo. La regulación genética por microARN ha estado en funcionamiento durante cientos de millones de años, pero fue revelada por primera vez por estos dos científicos, lo que les permitió ganar el Premio Nobel de Medicina. Kate Middleton volverá a pasar por el hospital. La princesa de Gales dará el siguiente paso en su tratamiento contra el cáncer con un nuevo ingreso a la clínica en las próximas semanas. Este tiene como fin determinar cuál es su condición un mes después de haber finalizado la quimioterapia. En Noruega crearon un robot que le permite a estudiantes con alguna enfermedad conectarse de forma remota y participar en clase.
Para los niños que no pueden asistir al colegio debido a una enfermedad crónica o a problemas de salud mental, el robot AB1 ofrece una solución que los mantiene conectados con sus compañeros y en el entorno escolar. Creado por una empresa noruega, este robot actúa como los ojos, oídos y voz de un estudiante, permitiéndole participar activamente en el aula a través de una aplicación controlada remotamente. Con una cámara, un micrófono y altavoz integrados, el AB1 puede girar 360 grados para seguir lo que ocurre en la clase. Colocado en un escritorio por los profesores, este pequeño robot se convierte en un enlace entre el niño y la escuela, ayudando a mitigar el aislamiento social que suelen experimentar aquellos que enfrentan largos periodos de tratamiento o recuperación. La Superintendencia de Sociedades desmanteló dos nuevas pirámides o captadoras ilegales de dinero que promovían inversiones en vehículos y bienes raíces. El superintendente de Sociedades explicó que la primera pirámide, descubierta en Cali, era un negocio de apariencia con inversiones en vehículos. La segunda, en Boyacá, se disfrazaba de inversiones en apartamentos sobre planos. Con la promesa de obtener beneficios y tener un apartamento o una vivienda a través de sistemas de supuesto ahorro para ir abonando para que tuvieran vivienda las familias, lo cual tampoco fue cierto. ¿Cuándo hay que desconfiar de supuestas inversiones con jugosas rentabilidades? Cuando la rentabilidad se sale de la lógica de los mercados. O cuando hablan de unos proyectos que no están soportados. Por ejemplo, si es vivienda hay que mirar que tenga licencias, que tengan permisos. Si no es así, no. La Supersociedades determinó que en ambos casos se alcanzaron a captar más de 8.700 millones de pesos. La Corte Constitucional tumbó la contratación directa en el Instituto Nacional de Vías Regionales. Al tumbar la norma que le permitía al Instituto Nacional de Vías Regionales suscribir contratos bajo la modalidad de contratación directa con comunidades y organizaciones sociales sin límite de cuantía, la Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención al presidente Gustavo Petro al señalar que no tenía competencia para modificar el régimen de contratación estatal. Hace un llamado de atención al presidente, a este y a los siguientes, diciéndoles: cuando el Congreso le dé facultades extraordinarias, usted se tiene que ceñir estrictamente a esas facultades extraordinarias. No se puede volar ni un poquito, porque se declara ilegal. El Ministerio de Transporte dijo en un comunicado que la decisión de la Corte Constitucional no afecta la existencia del Instituto Nacional de Vías Regionales y que la contratación deberá regirse por el Estatuto General de la Contratación. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el ministro de Minas, Andrés Camacho, inauguraron una granja solar en la vereda Campo 23 del municipio de Barranca Bermeja. La granja fotovoltaica tiene una capacidad instalada de 56 millones de kilovatios y cuenta con 84.900 paneles solares que ocupan 53 hectáreas. Generará hasta 76.3 gigavatios de energía hora al año. El director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Adrián Correa, reveló las medidas para garantizar el suministro de gas desde la costa Caribe al interior del país. Las medidas adoptadas para garantizar el suministro de gas natural hacia el interior del país van en línea con las estrategias del plan de abastecimiento de la entidad de corto a largo plazo. Ecopetrol, Cenit y Promigas ya desarrollan dicha medida, que aprovechará la infraestructura existente para el transporte de crudo mediante su reconversión a gasoducto. Allí está la infraestructura que se reconvertiría entre el Valle Inferior del Magdalena, zona Córdoba-Sucre, hacia el interior del país. El funcionario sostuvo que abastecimiento de gas habrá en el país, bien sea nacional o importado. Garantizar o dar las señales de infraestructura es lo que hacemos desde esta unidad para poder hacer que se cierre ese balance oferta-demanda. El director de la UNME sostuvo que se están tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad energética. Varios gobernadores dividieron opiniones sobre el monopolio de la venta de licores durante una audiencia realizada en la Corte Constitucional. En medio de la audiencia pública que se desarrolló hoy sobre el monopolio de los licores, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, dijo a la Corte Constitucional que el monopolio viola el libre comercio. No es justo que uno en Bogotá,
consiga whisky, rones, tequila, pisco, saque de cualquier parte del mundo y no consigamos aguardiente amarillo. Por su parte, los gobernadores de Cundinamarca y Valle del Cauca le dijeron a la Corte Constitucional que el monopolio es una garantía para los departamentos. Esa salvaguarda nos ha dado la posibilidad que la industria licorera nuestra se haya fortalecido tanto administrativamente. Defensa a ultranza del monopolio rentístico de licores, inclusive en su modalidad de producción. Esta norma que estudia la Corte permitió a la Gobernación de Cundinamarca suspender la venta de aguardiente amarillo producido por la licorera de Caldas. Un profundo malestar por el recorte en las transferencias de regalías a sus regiones, expresaron varios gobernadores reunidos en Bogotá. Advirtieron que se afectará seriamente el plan de alimentación escolar, el PAE. Que seamos escuchados como regiones y poder adelantar procesos importantes en la inversión social de los territorios. Hoy no se discute otro tema distinto a que está en riesgo el PAE de los niños, el transporte escolar. También limita la posibilidad como nosotros ejecutamos. Es que tener la posibilidad de ejecutar es lo que garantiza que la nación no se detenga, que no haya un apagón nacional que haga que los diferentes sectores que están acompañando la inversión pública puedan seguir generando también inversión, por ejemplo, privada. En el departamento del Tolima estamos hablando de una reducción de 122 mil millones de pesos. Esto es lo que hemos denominado los gobernadores y en especial la gobernadora del Meta un raponazo a las regalías. Por Dios, si hablamos de un gobierno transparente, cuéntenos por qué no van a quitar las regalías. ¿Por qué lo van a hacer? Esto desfinancia muchísimo. No podemos hablar de un gran acuerdo nacional cuando sencillamente se toman decisiones sin tener en cuenta a los gobernadores. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,42% a 1.309 puntos. La acción del grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 4,55% a 2.300 pesos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,48% a 7.480 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 5.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,06% a 1.910 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.194 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.980 pesos y la venden en 4.030 pesos. Un euro cuesta 4.550 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 44 centavos. El azúcar se transó en 22,47 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 77 dólares con 29 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 81 dólares con 11 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.910 pesos. La ciudad de Cali será el escenario del Encuentro Internacional de Economías para la Vida, Ecovidas 2024, un evento que se enmarca en la COP16 y que busca impulsar a pequeños emprendedores y a las economías que promueven la justicia social y la restauración de la vida. Porque las voces de la economía popular quieren hacerse presentes en esta importante agenda internacional que tiene Colombia en Cali. Y por eso del 22 al 26 de octubre estos movimientos, estas organizaciones y plataformas van a estar reunidas en 10 foros temáticos, en 2 plenarias internacionales, desarrollando discusiones y propuestas que permitan que la economía solidaria pueda ser protagonista de estas transformaciones que requiere el mundo en clave de la protección de la naturaleza del planeta. Vendedores ambulantes y organizaciones populares de pequeños empresarios tendrán por primera vez espacio para exponer sus proyectos en el marco de la COP16. Y hasta aquí, Noticentro 1 CM.